escuchan bien ahí? ¿Se escucha bien? Perfecto. La tecnología es aliada nuestra en este caso. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, fantástico estar aquí de regreso. Veo muchas caras que ya conocí en la otra ocasión que estuve aquí. De verdad que este lugar me ha acogido en las dos veces que he estado como mi casa, así que me voy a comportar como tal, en el sentido de que realmente más que dictar una conferencia o a dar algunas directrices de cómo va el tema de la sociedad civil cubana, me gustaría conversar con ustedes, introducir un tanto el tema, decirles mis ideas. Como ustedes saben, el calificativo con el que más me gusta que me llamen es ciudadana. Algunos dicen la bloguera, la periodista, la filóloga, porque bueno, en alguna esquina de mi casa o en alguna gaveta tengo un título de filología que prácticamente no he usado, pero que está allí. Pero siempre me ha gustado más que me digan ciudadana, porque ser ciudadano en un país donde esa palabra durante décadas ha sido una palabra prácticamente borrada del vocabulario. Pónganse a pensar, algunos que no han ido hace mucho tiempo y quizás los que recientemente han visitado la isla lo pueden confirmar. Ciudadano solo nos dice el policía cuando nos va a llamar la atención o pedir el carnet de identidad. Normalmente somos compañeros, milicianos, federadas. Pero ciudadano es una categoría que se usa muy poco. Por eso me gusta, porque yo creo que es reivindicar el término y decir, cuidado, yo soy un individuo con derechos, o que debería tener derechos, pero bueno. Entonces, hoy me han invitado aquí a hablar fundamentalmente de sociedad civil, de entramado cívico, de comportamiento ciudadano, que es un tema que me apasiona mucho, aunque, repito, no soy un especialista, no voy a manejar categorías, voy a manejar testimonios, impresiones, historias también. La mejor manera de acercarse a una sociedad, yo creo que es desde la voz de esa cotidianidad y del día a día, ¿no? Así que de eso les voy a hablar. Justamente hace unos días estaba yo en Acapulco, me habían invitado para participar en un evento y hablaba de sociedad civil como un tapiz formado por muchas hebras que van desde las organizaciones ciudadanas, pero que también tiene esas hebras un componente, por ejemplo, de la cuestión económica. La columna vertebral de una sociedad civil también es su infraestructura económica, que le permite desarrollarse, le permite realizar acciones, le permite pasar de las ideas a los hechos. Y estando allí y hablando de eso, utilizaba la metáfora de la sociedad civil cubana como una alfombra, un tapiz, una tela que ha sido sistemáticamente cortada, sistemáticamente quemada, sistemáticamente obligada a separarse una hebra de otra. Así estamos todavía y lamentablemente en Cuba desde el punto de vista cívico, tratando de reconstruir un tapiz que está hecho jirones, que está hecho pedazos. Ahora, les voy a hablar de por qué esa sociedad civil todavía no se convierte en un elemento de cambio. Y para el final voy a dejar lo que yo creo que es la parte de la esperanza. Porque si solamente me quedo en lo cortado que está el papel tapiz y el tapiz de nuestra sociedad, pues yo creo que si solamente les describo la triste situación cívica, no se podría justificar por qué me quedo en Cuba, por qué he decidido trabajar allí, por qué realmente tengo mucha fe en que ese tapiz se pueda reconstruir. Pienso que el elemento del miedo ha sido un elemento principal para separar una hebra de otro, dígase un individuo de otro. Vivimos en un país donde desconfiamos de todos. El amigo, el vecino, el propio hermano puede ser un informante de la seguridad del Estado, puede ser un delator, puede ser alguien que trabaje para los órganos de inteligencia, y eso ha hecho que la gente tenga miedo de contactar al otro. ¿Cómo hacerle saber a mi vecino de al lado que pienso igual que él? Si él también, en ese momento en que yo le diga, tengo mis dudas, tengo mis críticas, podría levantar el teléfono y llamar a un policía o a la policía política y contárselo, ¿no? En caso de que él no sea un policía político, ¿no? Entonces, el elemento del miedo ha sido, en estos 54 años, yo creo que uno de los de las características fundamentales de ese tapiz roto, desenhebrado,
de la sociedad civil cubana. Otro elemento ha sido que muy hábilmente el gobierno ha cortado todas las vías de autonomía económica para la sociedad civil. Recuerdo que hace unos años hablaba con unos amigos y poníamos el ejemplo del cuartel Moncada. Y apuntábamos en un papel todo lo que había hecho posible que ese grupo de jóvenes hiciera una acción militar contra un cuartel, ¿no? Y solamente el hecho de poder lograr conseguir pasajes para viajar a provincia, alquilar un auto o alquilar una granja, ya eran prácticamente imposibles o absolutamente imposibles en la Cuba que conocíamos en ese momento mientras hablábamos mis amigos y yo y la que conocemos ahora. Que quede claro que no estoy incitando a nadie a asaltar un cuartel, ¿eh? Solo la descripción objetiva de cómo se le quita a una sociedad civil todas sus posibilidades de organizarse a partir de una infraestructura económica. Eso muy lentamente y de manera muy controlada lo estamos viendo resurgir con el cuentapropismo ahora. Estamos viendo aparecer individuos en la sociedad que de pronto tienen cierta autonomía económica, con mucho miedo, con miedo a que le quiten la licencia, con miedo a que los impuestos suban, con miedo a que lleguen los inspectores y descubran que la langosta que venden en su restaurante es comprada de manera ilegal. Y entonces es una clase social, esta de los cuentapropistas, que en lugar de ser un elemento de cambio, a veces es un elemento muy reaccionario, de parálisis y miedo. Pero aún así se está creando ese entramado por primera vez en mucho tiempo. Otro elemento que ustedes conocen muy bien ha sido la emigración. Es un elemento que ha influido en esa sociedad civil de manera directa, ¿no? Yo me gradué en el año 2000 en una clase de filólogos especializados en filología hispánica, donde éramos 22 estudiantes. Creo que quedamos solamente 3 en Cuba, ¿no? Y aunque respeto muchísimo la decisión de cada cual de tratar de realizarse fuera, y me parece que en muchos casos, en la gran mayoría de los casos, realmente no tendrían otra opción, lo cierto es que poco a poco los más rebeldes, los más talentosos y ahora los más jóvenes se marcharon. Entonces eso nos deja una sociedad civil pasiva, con miedo, donde esas personas que podrían ser el elemento de la chispa y de la convocatoria y de la rebeldía, pues ya no están. La cuestión generacional también es importante. Recuerden que vivimos en un país donde cada vez las mujeres quieren tener menos hijos. Cuba está atrapada en dos fuerzas totalmente contrarias. Una emigración al estilo de un país del tercer mundo y una natalidad al estilo de un país del primer mundo. Una población envejecida, no quiero ofender a los que peinan canas, pero normalmente la juventud es casi siempre pues el elemento motor de la rebeldía, de la inconformidad, los que primero se lanzan a las plazas, piensen en las plazas, en la plaza de Tahrir, por ejemplo. Eso ha sido un elemento también de parálisis para la sociedad civil, la pérdida de sus individuos más inconformes, ¿no? Lo cual el gobierno cubano ha manipulado muy bien, provocando estas válvulas de escape migratorios que conocemos a lo largo de estos 54 años. Otro tema del que han sido muy hábiles y que ha ayudado a cortar y segmentar el tapiz cívico ha sido el monopolio informativo. Un país donde hay una única prensa, que es propiedad privada del Partido Comunista, privada, repito, aunque les parezca un poco chocante, pero es así, porque es un partido que tiene el control sobre toda la prensa y que usa el dinero de las arcas nacionales para sostener esos periódicos que en cualquier otra parte del mundo serían simplemente incapaces de generar riquezas por lo malo, los mediocres y los adoctrinadores que son, ¿no? Pues el monopolio informativo ha hecho que la sociedad civil cubana pierda sus canales de convocatoria. ¿Cómo le hago saber yo a alguien que vive en un pueblito del centro de Cuba como Tahuayabón o a alguien en Palmarito del Cauto? ¿Cómo le hago saber yo que el domingo a las 3 de la tarde vamos a hacer una protesta en tal o más cual lugar? ¿Cómo hacerlo cuando no hay una infraestructura informativa nacional que nos permita hacerle llegar a alguien
una convocatoria, una idea o una opinión. En eso, el castrismo tiene 100 puntos. No ha logrado producir la tierra, no ha logrado darle bienestar, no ha logrado darle libertad a los cubanos, pero hay que decir que ha sido muy efectivo en el desmontaje de cualquier resquicio informativo, de cualquier resquicio para mover noticias y este tipo de convocatorias cívicas que permita a los cubanos unirse, ¿no? Entonces, cuando uno vive en un país donde sabe que nunca te darán un minuto en los micrófonos nacionales, cuando uno vive en un país donde sabe que jamás te darán para publicar al menos 2 líneas en un periódico que circula en todo el país, cuando vives en un país donde sabes que no te darán ni 2 minutos en la radio, aunque sea a las 2 de la mañana, los medios de difusión alternativos e independientes se vuelven muy precarios. Que es el hecho, por ejemplo, creo que es la etapa que me ha tocado a mí, después de una larga etapa en que no había cómo informar e informarse, las nuevas tecnologías han permitido la aparición de blogs, la aparición de cuentas de Twitter, pero lamentablemente son canales informativos que fundamentalmente van hacia afuera. Claro, tampoco creo eso que he oído de manera tan tajante, de ustedes le hablan al mundo pero no le hablan a los cubanos, no lo creo. Porque se ocurre un efecto boomerang y a veces la información sale y vuelve a entrar. Ustedes son parte de ese efecto boomerang. Yo he encontrado mucha gente que llama a un pariente en la isla y le cuenta el último tweet que salió en la cuenta de Twitter de la UNPACU en Santiago de Cuba, del grupo de Coco Fariñas en el centro de la isla o de Larixa Diversén, abogada que trabaja en La Habana, ¿no? Se llama al pariente y se lo cuenta. Y así, con ese efecto boomerang, que no es lo ideal, pero está ocurriendo, está entrando información a la isla, pero es muy precaria. Todavía la mayor parte de la sociedad civil cubana no tiene un mecanismo efectivo, estable, directo y confiable de enterarse. Las redes alternativas de información están allí y clandestinas, pero todavía son muy al azar, demasiado en el clandestinaje. Y muchas veces son redes de información que no se enfocan tanto en la cuestión cívica, sino en la cuestión lúdica, el divertimento, intercambiarse los últimos capítulos de la telenovela brasileña, por ejemplo. Bueno, ese el desmontaje de una infraestructura informativa ha sido también vital para el triste escenario que tenemos hoy en la sociedad civil cubana. Sin embargo, si hace 2 años a mí me preguntaban de sociedad civil, yo respondía, bueno, estamos en estado embrionario, que era una manera de quedar bien con todos. Decía, bueno, estamos vivos, pero todavía no se puede decir que seamos, ¿no? Sin embargo, he tenido que cambiar un poco ese concepto a partir de que he notado ahora, en los últimos años en Cuba, un crecimiento de una serie de fenómenos críticos, cívicos, muy amplios, que van desde un músico de hip hop que se encierra en el baño de su casa y en una precariedad tremenda graba un disco o una canción que logra un impacto en la gran mayoría de los cubanos, un impacto, una conmoción, como por ejemplo puede ser la canción Decadencia de Raudel, tiene un grupo de hip hop que se llama Escuadrón Patriota, ¿no? La canción de hip hop Decadencia, usted le puede preguntar a casi todos los cubanos que le interese la música y que escuchen música, si la conoce, le dirá que sí. Y es un verdadero documento de inconformidad, de rebeldía, de insatisfacción, de frustración generacional de este músico y, bueno, pues de muchos cubanos. También está la aparición de otros fenómenos. Antes, hace unos años, cuando se hablaba de oposición, de disidencia, se pensaba siempre en el partido político, el partido liberal, el partido socialdemócrata, de tendencia demócrata cristiana, incluso había hasta partidos opositores de línea socialista, ¿no? Sin embargo, ahora podemos ver muchos otros fenómenos, como las asociaciones jurídicas, donde podría mencionar, por ejemplo, ahorita hablaba de Larixa Diversén y su grupo Cubalex, pero también está la Asociación Jurídica de Cuba, que brinda asesoramiento, tutelaje y ayuda a ciudadanos en cualquier tipo de causa, puede ser causas comunes o causas políticas, para pues que se vean empoderados ante una legalidad y ante un sistema jurídico muy enrevesado
y con muchas tendencias también ideológicas, ¿no? También ha aparecido nuevos fenómenos informativos que ustedes conocen, y yo soy uno de esos ejemplos, lo que se puede llamar la aparición del periodismo digital, la blogósfera alternativa, la tuitósfera, si la Real Academia de la Lengua Española me atrapa diciendo eso, pero bueno, lo digo. ¿Te quitan el título? Sí, me quitan el título de filóloga. Tengo que encontrarlo primero para poder dárselos. Entonces, esta serie de fenómenos informativos que ha ayudado mucho a narrar la Cuba profunda. Todavía, repito, sin cantar de manera triunfalista, con muchos inconvenientes y muchos obstáculos, muchas veces más hacia afuera que hacia adentro, pero está ayudando en esa dirección. Entonces, lo que yo veo ahora, volviendo a la metáfora inicial, es que ese tapiz fragmentado, quemado en algunas puntas, sencillamente desaparecido por zonas completas, a ese tapiz le están creciendo hebras que lo van uniendo. Una es la tecnología. La tecnología, y no es porque sea muy fuerte y no es para acercar la sardina a la sartén que me gusta, la tecnología está ahora mismo funcionando como un elemento aglutinador de sociedad civil en Cuba. Tanto el miembro de la asociación jurídica, como el miembro del partido opositor, como el periodista que antes trabajaba con una máquina de escribir desde su casa y una grabadora de cinta, hasta el músico que graba su canción de hip hop en el baño de su casa, están echando mano de la tecnología para lograr expresarse y para lograr convocar. Entonces, ese tapiz, yo veo que hay algunos hilos que han empezado a coser zonas totalmente dispersas. La tecnología también está ayudando a perder el miedo. Como ustedes saben, en Cuba hay un fenómeno muy extendido que es la antena parabólica ilegal. Perseguida, denostada por el gobierno, satanizada por los medios. Sin embargo, en muchos barrios de La Habana hay niños que tienen 10, 15 años que solo han visto en su vida la televisión o los audiovisuales que vienen por la antena parabólica. Son los llamados los niños de la antena. Esos niños no son igual de permeables al asesoramiento ideológico, al adoctrinamiento ideológico en las escuelas. Esos niños ya han visto otros rostros, han escuchado otras opiniones. Y en ese punto, la antena parabólica, que también transmite mucha televisión más frívola, más superflua, sí es cierto, pero está convirtiéndose en un elemento...